Pero les cuento que en el estudio nos acompaña Camilo Ballestero, como ustedes saben, fue dirigente estudiantil durante el año 2011 y además también en el día de hoy, al parecer, todavía en análisis de una candidatura al Parlamento. Sí, bueno, todavía ahí se están esperando algunos detalles y espero también estar unos minutos más marchando y apostar que sea, yo creo que va a ser una marcha muy, muy masiva la de hoy. Así que de todas maneras estaremos ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y te quería preguntar justamente en ese punto, Camilo. Se ha hablado de que esta es una marcha clave, finalmente, para ver el movimiento estudiantil, la fuerza que tiene y sobre todo para ver cómo sus demandas pueden ser escuchadas en un año electoral. ¿Por qué pasa o cómo se podría evaluar de que esta marcha va a ser buena o mala? ¿Pasa netamente por el tema de la convocatoria? No, yo creo que hay distintos temas. Yo creo que siempre va a ser importante la cantidad de medios de comunicación, ¿ya?, que se preocupen de lo que pasa en esta marcha, como también las posibilidades de poder entregar el mensaje. Porque muchas veces, más allá de la masividad que haya, si somos capaces de llegar a la gran mayoría de los chilenos, somos capaces de decirle por qué queremos la educación gratuita, por qué queremos una calidad distinta, por qué tenemos que ir al lucro, es así también como la marcha puede ir triunfando. O sea, finalmente, obviamente que sea masiva siempre va a ser un apoyo importante, pero gente más, gente menos, la demanda continúa, los problemas siguen siendo los mismos y así que seguiremos con las movilizaciones. En ese sentido, Camilo, ¿tú crees que este año se pueda dar una situación similar a lo que ocurrió el 2011 cuando tú fuiste dirigente estudiantil? Porque para muchos el 2012 hubo un poco una baja en el movimiento estudiantil, un cierto desgaste y además también este año es mucho más clave porque finalmente es un año electoral donde al parecer también los candidatos están poniéndole mucho más atención también en lo que está diciendo el movimiento estudiantil. Es que yo creo que sería raro tratar de repetir ciclos, porque son ciclos que tienen, entre otras cosas, objetivos distintos. Uh-huh. El año 2011, si vemos las primeras declaraciones, el objetivo inicial era que los chilenos entendieran cuál era nuestro modelo de educación, ¿ya? Y también demostrarle cuál eran los del resto del mundo. Y eso fue lo que se trató. Después, obviamente, se creció mucho más, se avanzó ya en torno de construir propuestas programáticas, etcétera, etcétera. Pero la idea de este año ya tiene que ver con la incidencia, de cómo generamos los cambios, cómo aseguramos que lo que nosotros estamos solicitando sea escuchado, pero también haya un compromiso por medio. Entonces son modalidades distintas que no necesariamente se tienen que representar de la misma manera, pero sin duda la masividad, obviamente una muy buena forma de presionar a quienes hoy día son candidatos presidenciales. Claro, tal vez ahora ya el diagnóstico está, hay que ver cuáles son las propuestas para darle una solución.